Manuel. Manuel, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Manuel? Nada. No pasó nada. Uy, princesa. Necesito mi iPod, que me tengo que ir al gimnasio. ¿Ya lo tienes? Sí, 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 por aquí está. Ya te bajé las canciones que me pediste. ¿Qué estabas haciendo? Toma. Te estoy hablando. ¿Qué estabas haciendo? Nada. Nada. ¿Esto es tu nada? ¿Esto es tu nada, eh? ¿Estas porquerías? ¿Esto es tu nada? Pero la culpa de todo esto lo tiene tu padre por andarte dejando esto a la mano. Te vuelvo a ver con estas cochinadas y te vas a acordar de mí, ¿eh? Y lo digo en serio, Manuel. La última vez. Hola, mi amor. Solo quería darte los buenos días. Ah, órale, chido. Te amo. ¿Tú me amas? Ajá. Te juro que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y sin ti, todo sería tan gris. Claro. Oye, ya me tengo que ir. Es que si no, se me va a hacer tarde. Sí, ¿nos vemos en la entrada? No, no creo, porque tengo que entrar al taller de mecánica. Ay, no, yo, en serio, no sé para qué me metí en dibujo técnico. Ay, esas 2 horas que paso sin ti, ay, siento que me muero. Pero por lo mientras, te mando un besito, ¿va? Bueno, ¿y no crees que me puedas mandar más que un besito? Tú sabes, ¿no? Para que te recuerde todo el día. Es que... bueno. Yo no esperé tanto tiempo. Mira, estaba muy cansada y el despertador no sonó. Pues sí, ¿verdad? Si te levantaras más temprano y no ocuparas tanto tiempo arreglándote. ¿Ya? Hasta para ir al gimnasio, ¿verdad? Ya te dije que el despertador no sonó. Además, estaba muy cansada, he estado muy ocupada. Claro, muy ocupada, sí. La noche regresaste del antro tardísimo. Y muy bien servida, ¿eh? Esa botica de borracha. Te pasas de veras. Pero claro, como era jueves, ¿cómo lo ibas a perdonar, verdad? ¿Ese es el ejemplo que le quieres dar a tu hija? ¿Tú hablándome a mí de ejemplos? ¿Tú? ¿Sabes lo que le encontré a Manuel esta mañana? ¿Sabes lo que estaba viendo? Una de tus revistas de porquería con viejas encueradas. Eso es lo que estaba viendo. ¿Y sabes por qué? Porque las dejas regadas por todos lados. ¿Con qué cara te atreves a reclamarme tú, eh? ¿Con qué cara? El que le enseña malos ejemplos a nuestros hijos eres tú. Los artículos son muy interesantes para que lo sepas, ¿no? Uh-huh. Además, no está mal que la vea. Manuel ya es un hombrecito. Prefiero que veas revistas a que al rato me salga con que es del otro bando. Hola, José. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Sí? Por favor, vas a arrugar el traje. Ay, ¿sabes qué? Ni se sienta, mijita, ni se sienta. ¿Dónde está tu hermano? ¡Manuel, vámonos! En el camino les compro una torta de tamal y les compro una tole. ¡Vámonos ya! No, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Ay, mamá. Vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no. Ya no quiero ver los videos que descargas en tu cel. Sí están fuertes algunos. Ay, no seas fresa, como si no te gustaran. A mí no me gustan, qué asco. Ay, pues de la que te pierdes. Ajá. No, es que no mames. Miren. No, no. Ay, el perverso y su cuate ya vienen sus porquerías. Está bien temprano, no inventes. Vamos. ¡Burle! ¿Qué onda, mi pervert? Mira, ya ni tu cuate te aguanta. Con eso de andar viendo 3X todo el día no está bien. ¿Verdad? No. No. Es mejor hacerlo. ¿A poco tú...? Claro, un chorro de veces. Fíjate, si verlo es padre, hacerlo es... no, mi chavo, lo mejor de lo mejor. Pero para eso hay que saber hacerla. Pero, ¿cómo le haces o qué? Pues ahí uno se va haciendo sus mañas, mi pervert. Dime cómo le haces, ándale. Pues a lo mejor luego.
Ahí vamos viendo. ¿Qué onda? Hay que ir viendo lo del chupa y las chavas, ¿no? Para la fiesta de hoy, que ya es viernes. Hay que ir viendo, ¿no? Ahí te ves. Y aquí está uno invirtiendo horas y horas en verse buenísima. ¿Y ellos qué? ¿Te has puesto a pensar ellos? A los hombres, ¿qué les importa? Les vale gorro. Ellos se ponen pelones, gordos, panzones y se largan a cualquier tugurio, a un burdel o a un table dance. Como si las zorras que trabajan ahí se les acercaran porque están muy guapos, muy atractivos o por amor. Perdón, amiga, pero esa es la verdad. Nos guste o no, esa es la verdad. Esa es la verdad porque eso es lo que mueve al mundo, ¿sabes? ¡El sexo, gente! ¡Entérense! ¡El sexo es lo que mueve al mundo! Por eso es que pasamos aquí horas y horas invirtiendo y poniéndonos buenísimas y buenísimas, porque esas estupideces es lo que siente uno. Es mentira. A nadie le importa lo que sientes, solamente cómo te ves. Por eso hay que darles a los hombres lo que les gusta, lo que quieren. ¡Sexo! Eso es todo lo que quieren, ¿no? Mira. No, ya quítalo, sí, ya quítalo. Ay, a mí se me hace que no te gusta ver estas cosas porque eres medio rarito, ¿verdad? ¿Rarito? ¿Qué rarito ni qué rarito? O sea, eso estarlo viendo todos los días está mal, no manches. Te pudre la cabeza, el cerebro. Por eso no das una en las materias, ¿verdad? No es eso, es que es genético. Mi papá también era bien malo para la escuela. ¿Genético? Tienes 15 y sigues en tercero. En cambio, tu hermana de 14 va en el mismo año que tú, pero ella sí saca buenas calificaciones. Pobre. Ese cuate le gusta a mi hermana. Mi papá, yo voy para las materias. ¿Cómo no? ¡Gorcila! ¡Uy! ¿Y no les digo que eso es más fácil que la tabla del uno? Ay, Dios mío. Bueno, ¿y tú qué ves, tarado? ¿Eh? ¡Hora de a volar! Ay, ya mira el chiste. ¡Órale, síguele! ¿Qué? Es que voy a la cooperativa a comprar unos chicharrones. No, ¿qué chicharrones? Eso está más rico. ¡No, ya! Bueno, entonces dime, ¿cuál es tu decisión? Es que no sé. ¿Cómo que no sabes? Mira, yo sí sé, te vas a la goma, ¿eh? ¿Me estás cortando? Sí, a la goma. Mira, ya me cansé de tus payasadas. Contigo ya hice lo que todos tus ex hicieron. Quiero más. Y si me amas, quiero más. Si no, a volar, ¿eh? Así de simple. Toma, la hice para ti. Gracias. Ahora sí, ya se armó la pachanga en casa del Dientes de Castor. ¿Qué? Sí, como sus jefes no van a estar, dice que un primo suyo, ya Rucón, nos consigue los pomos, que nada más hay que apoquinar. ¿Qué onda? Sí le pidieron a sus jefes la lana para los libros, eso, floquito cooperando, eso. Ay, eso es muy poco. A mí no me gusta chupar barato. Y a las nenas que quedaron de ir, menos. Hay que juntar más si queremos verlas contentas y que hagan de todo. Hay que juntar más, ¿va? Oye, ¿crees que sí coopero? ¿Puede ir a su fiesta? Depende. ¿De cuál es la cooperacha? Pues iba a comprar unos videos. No sé. No, hombre. Por esa lana, eres el invitado de honor, Manuel.
¿Sí? Pues claro, además ya te dije, ¿para qué ver videos si lo puedes hacer en vivo? ¿En serio? Pues claro, ya verás, mi pervert, ya verás. ¿Sí o no? La que se le espera en esa party. Sí. Uy, va. Lo mejor de lo mejor. Gracias, Lalo. Va. Feliz. Tan temprano ya me tienen estos santos. Desgraciado. ¿En serio vas a ir a esa fiesta? Sí, pues estaría padre que tú también fueras, pero pues como es algo muy privado y pura gente importante, ya sabes, ¿no? Pues con el Reden, chavas bailando sin blusa y pues después ya... Toda una orgía. Qué bueno que no voy, porque eso de estar jugando a ser grande siendo niño sí está cañón. No manches, suenas como monje. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué dice mi papá? Que debo de conocer de todo para hacerme de una personalidad. ¿Sabes qué? Yo le entro a todo. Pues mi papá dice que no es necesario conocer lo malo para ser una persona con criterio. Ay, ya, ya cállate, ya cállate. Se canceló la fiesta. Le tengo que devolver su bar. ¡Ey! Toma, chavo, te devuelvo tu varo. ¿Y ahora por qué? Se canceló la fiesta en la casa del tarado del dientes de castor. Se loca que sus papás siempre no se van a ir de fin de semana a su casa de Acapulco. Ya valió. Ahí luego te aviso cuando vaya a torrar el machín, ¿eh, mi perverto? Sí, está bien. Va. Sale. ¿No que solo invitaban gente importante? Pues hay que cooperar para el pomo. Tú no sabes nada. Cállate. Va, y y ya vamos por un helado o al parque o algo así, ¿no? Sí, está bien. Bueno, me das tu teléfono al ratito entonces, ¿no? Ok. A la salida. Okay. Conste. Sí, está bien. ¿Podemos hablar? ¿Qué? ¿No ves que estoy ocupado o qué? Ay, por favor. Ay, qué lata. Bueno, entonces al ratito te hablo, ¿va? Ok. Órale, bye. Bye. A ver, ¿qué pasó? ¿En serio ya me tronaste? Bueno, ¿qué no quedó claro o qué, eh? Mira... Hasta te estoy consiguiendo repuesto, ¿eh? ¿Qué tal Jimenita Arriaga? Ay, ¿a poco no está bien reina? ¡Ay, es una loca! Tú también, pero por lo menos ella lo disfruta y no le da flojera el que dirán ni nada. No que tú con tus rollos de sentimiento, de culpabilidad, pues como que no. Aparte, estamos jóvenes, hay que aprovecharla, gozarla y listo. Ay, pues sí, perdóname por ser tan rara a veces, pero mira, ni siquiera yo me entiendo. Ay, dame una oportunidad, ¿sí? Bueno, está bien, te la voy a dar. Pero solo si aceptas, ya sabes qué. Está bien. ¿Qué? Pues sí, si eso quieres, eso vas a tener. Digo, yo te amo y tú me amas. No está mal. ¿Qué se me hace que me estás choreando? No, estoy hablando en serio. Bueno, ¿hoy? Si quieres, la bronca es en dónde. Tú no te preocupes, yo conozco varios lugares. Vamos de una vez, ¿va? Es que... A ver, ya vámonos, que mi mamá ya está por llegar y no quiero que nos esté esperando. Te llamo y quedamos. Sí, adiós. Ya. Adiós. Gracias. Niños, ya está la comida. Ya era hora. Ay, no, mamá, ¿otra vez pizza? Manuel, ¿de qué te quejas? ¿Es tu comida favorita? Pues era, antes de comerla a diario, mamá. Pero, Manuel... A ver, niños, es que ustedes no entienden. Yo tengo muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, muchas presiones que ustedes no entienden. Pues, ¿sabes? Si no anduvieras siguiendo a mi papá diario y no anduvieras de jarra y borracha... Permito que me hables en ese tono. No te lo permito. Me comí tu pizza. ¡Lárgate a tu cuarto! ¿Viste qué le pasa? Perdona, pero Manuel tiene razón. Oye, tú y yo somos mujeres, mijita. ¿No me vas a apoyar? ¿Eso deberías de hacer? Pues sí, mamá, sí te apoyo, pero ¿cómo hacerle si todos los días estás borracha? No estoy borracha.
Estoy sedada. ¿Sedada para qué? Para no sentir las cochinadas que me hacen tu padre. Pues cuéntamelas, platícame, mamá. Mira, no sabes cuántas ganas tengo de contarte yo lo que me pasa a mí, de pedirte tu consejo y tu apoyo. Estos días, pues, me han pasado cosas muy importantes. ¡Ay, niña, ya cóchate ya! El mundo no gira en torno a ti. No eres la única que existe, ¿sabes? Sabemos otras gentes también que importamos. Y tus problemas ni siquiera se llaman así, los míos. Y son problemas. ¡Ay! El señor nos hizo el honor de venir a comer a su casa. ¡No! ¡Qué placer! No, yo ya comí. Y claro, me imagino que te has de verdad un atascón, ¿verdad? No sé de qué me hablas. Además, no tengo tiempo de platicar. Tengo que salir a urgencia de un viaje. ¿De viaje? No me digas. Seguramente no será la playa, ¿verdad? Sí. Voy a Acapulco, fíjate. Ay, mira qué atinado. De trabajo, a un congreso. Ajá, en fin de semana y a la playa. Mira qué lindo tu papá. Mira, mira, yo no decido ni el lugar ni el día. Fue el diputado. Así que ya deja de hacerla de tos. Voy a preparar una maleta para un par de días, ándale. Pero rápido, que tengo prisa. Ahí voy. ¿Sí? ¿Qué pasó? Oh, claro. El lugar ese que acaban de abrir, el que está en la costera, dicen que tiene unas extranjeras maravillosas. Te mueres, Gonzalitos. ¿Y tú qué? ¿Qué me ves, niña? ¡Come! Yo voy a ayudarle a tu madre porque con sus tragos nada más no da una. Ándale. No, bueno, cuando menos llévate un pedazo de pizza y te lo comes allá. Pues sí, el coche te la come. Claro, no se va a ir el sol. Adiós. Adiós. ¿Me saludas al diputado? Claro. Claro, amor, yo te lo saludo. Si él se la baja, ¿qué me ven? Si él se va, yo también me voy. Necesito relajarme. Ustedes ya están grandes, ¿no? Se cuidan solos. ¿Qué pasa? No entendí nada. Mira, mi papá se fue de viaje. Y mi mamá también. Bueno, aliviánate, mira, así por lo menos vamos a poder relajarnos un poco y no estar estresados con ellos encima, estar en la casa solos. Solos. La casa. Sin mis papás. Entonces, no van a estar tus papás en la casa, ¿verdad? No, ellos se fueron de viaje y pues no hay nadie en mi casa. Y pensaba que, pues ya sabes, yo quedé algo contigo. Y no sé, a lo mejor pasas por mí y vamos a un lugar lindo. ¿Lugar lindo? Miriam, no sé qué te imagines, que te voy a llevar a un hotel de lujo o algo así, pero yo no tengo varo. ¿Qué tal si mejor aprovechamos y lo hacemos ahí en tu casa, aprovechando que tus papás no van a estar, ¿eh? Es que... ¿aquí en mi casa? Sí, ¿qué tiene? ¿A poco no está súper cachondo? Ay, no sé, es que... como que ni al caso, ¿eh? Mira, te va a encantar. Yo sé de lo que te hablo. Además, es mucho más seguro que un hotel, ¿eh? Pues sí, pero mi hermano sí está. ¿Pero no dices que se encierra en su cuarto todo el día? Sí. Entonces... mira... te va a encantar, preciosa. Te caigo como a las 8, ¿va? Bueno, a las 8 está bien. Va. Entonces, al ratito nos vemos, mi reina. Oye, pero espérate. Bueno, Lalo. ¿Qué onda, Lalo? Habla Manuel. Sí, el pervert. Oye, pues ves que me dijiste que a la mera hora pues, no se hizo lo de la fiesta en casa del Dientes de Castor. Tengo la solución. Sí, mis papás se fueron de fin de semana y pues tenemos la casa aquí para nosotros solos. Así podemos salvar el Reven acá, ¿no? Y así no perdemos oportunidad de echar relajo y invitar a las chavas esas que están bien guapas que dices.
Ay, ya sabes, ¿no? Sí, solo, solo. Oye, pues muchas gracias, Mariano, porque la verdad no tenía ni idea de qué se necesite para una fiesta. Gracias. No, de nada, pero... No es que vaya muchas, pero es como obvio, ¿no? Botanas, pues ya están. Los refrescos también. ¿Alcohol? No, pues eso no compramos. Y aunque quisiéramos, no nos los venden. Oye, pues yo tengo la solución. Mis papás tienen un montón de botellas. Oye, ¿pero no crees que es mucho alcohol? Ah, pues ya ves, con eso de que mi mamá se toma hasta media botella diaria. ¿Tanto así? Pues digamos que tiene su problemita, ¿no? Pues si tiene su problemita, como dices, ¿por qué tanta botella a la mano? Pues mira, mi mamá es de las personas que dicen que es mejor tener las cosas siempre a la mano. Porque si las deseas como imposibles, pues luego las quieres más y más, ¿no? Es más, me acuerdo que le dijo a mi hermana que cuando quiera ponerse su primera borrachera, que se la ponen juntas. Oye, ayúdame con las salchichas, ¿no? Sí. Esta la tabla llegó. Oye, no manches, tu papá que te deja leer sus revistas porno. Tu mamá que no le interesa que un día tu hermana tome. Qué padres tan... Modernos, ¿no? No, no, Manuel, yo iba a decir irresponsables. Ay, bueno, ya no te pongas de pesado. Que hoy es el día. No me voy a convertir en un hombre. Igualito que Lalo y sus padres, ¿verdad? Bien hombre. Que se la pasan aprovechándose de ti, molestándote, hablando por apodos. Y que aquí no entiendo cómo puedes degradarte a ser el anfitrión de esos cavernícolas cuando solamente se burlan de ti. Bueno, ya, si te malviajan tanto, entonces, ¿por qué aceptaste venir, eh? Bueno, yo... ¿Y ahora qué? ¿Qué es todo esto? Pues voy a hacer una fiesta. ¿Qué? ¿Una fiesta hoy? No, no puedes hacer una fiesta hoy. ¿Por qué no? Porque no están mis papás. Si por eso la hago, mensa. Ay, es que por favor, hoy no la puedes hacer. Cancélala. Hoy es cuando ya no puedo cancelar. Muchos de los invitados ya han de venir en camino. Ay, por favor, cancélala, te lo ruego. Por favor, cancélala, hoy no se puede. ¿Por qué tanta necedad, niña? ¿Qué no entiendes que ya no se puede cancelar? Ay, es que va a venir Eve. ¿Qué? ¿Y por qué va a venir tu galán? ¿Crees que voy a cancelar la fiesta? No, estás muy mal, niña. Ay, por favor, cancélala. Ya debe venir en camino. Pues le marcas y les dices que no, y ya. No, no puedo. Ya viene para acá y no me contesta el teléfono. ¿Y porque tú no puedes cancelar, yo sí debo hacerlo? ¿Eh? Ay, Manuel, eres un necio y contigo no se puede. Con permiso. Me cae que tu hermana se está bien enojada contigo, ¿eh? Ya no te preocupes. Y mejor ayúdame con esto. Que no quiero quedar como tonto frente a Lalo y sus amigos. Y menos con las chavas. No, imagínate. Ándale, ponte a partir las salchichas. Sí, ya voy. Yule. Es para ti. Hola, mi amor. ¿Y ahora? ¿Qué es o qué? Pues es que mi hermanito salió con la sorpresa de que va a ser una fiesta. Pero si tu hermano es el más lúster de toda la escuela. Ay, sí, ya lo sé. Nada más se junta con Mariano. Me extrañó mucho. Ay, que se me hace que es puro pretexto para que no hagamos nada. No, no, te lo juro que no, en serio. Yo ya estaba lista y preparada, pero ahora con esto, pues, no sé. ¿Quieres ver la cara, verdad? No, no, te lo juro que no. Mira, en cuanto haya, pues, un espacio, vamos a mi cuarto y ya sabes. Pues, ¿ya qué? ¡Lalo! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi pervert? ¿Cómo estás? Pásenle, pásenle, están en su casa. Pásenle, pásenle. ¿Qué onda? Oye, pervert. Aquí mi querido Morongas trajo unas lucecitas aquí para animar la fiesta y todo. Y como sus papás trabajan en fiestas. Ah, va, buena onda, buena onda, me late. Pues ponla ahí, conéctala, ¿no? Va, conéctala. Ay. ¿Qué onda, Lalo? ¿Las chavas dónde están? ¿Eh? Al rato llegan. Ah, pensé que iban a venir contigo o algo así. Ay, claro que no. Siempre hay que darse uno su taco. Además, eso de andar pasando por ellas, que te tengan esperando horas y luego llevarlas a su casa, qué flojera. Son mejor. Ah, las que son de entrega a domicilio. ¿Cómo? A ver, eso de a domicilio. Sí. Ellas llegan en media hora y bien calientitas, ¿verdad? Sí.
Está bien, ¿no? Sí, pero... ¿qué onda y el chupe? Ah, pues mira, mis papás lo guardan en ese mueble. Ah, chido. ¿Quieres que te traiga algo? No. Primero voy a hacer una mezcla de pocas tuercas y tú nada más vas a traer todas las botellas a la cocina, ¿ok? ¿Pero alguna especial o todas? No, mejor todas, ¿todas? ¿Ok? Sí, va. Bueno, vamos. Vamos, vente. Ay, esto va para largo. ¿Por qué lo dices? Pues porque eso pienso, velos nada más. Oiga, no. A ver. Dame eso. La van a romper. ¿Neta es la más grande que tienes? Sí. Bueno, igual sirve. Ve abriendo todos los pomos. ¿Pero las vas a mezclar todas? Clarines. Oye, ¿y no sabe medio gacho tanta revoltura? La verdad es que sí. No te voy a tener que saber feo. Pero ya las otras entran fácil. Oye, pero con tanta mezcla y revoltura se te ha de subir bien rápido, ¿no? Ese es el chiste. ¿A poco tú nunca has tomado? Pues mira, una vez mi papá estaba tomando cerveza y me dio a probar. Y neta no me gustó. Bueno, fíjate que así igualito hizo mi jefe conmigo. Yo tenía como 9 años. Nada más que, ¿qué crees? ¿Qué? Que a mí sí me gustó. Oye, ¿pero a poco tomas desde tan chiquito? Sí. ¿Y tus papás saben? Claro. ¿Neta no te dicen nada? Pues, ¿qué me van a decir? Si ellos se la pasan de fiesta en fiesta. Luego hasta me llevan. Pero con la condición de que no puedo tomar chela. Pero, pues, yo entro todo. Ya, exageras, me cae. Mejor vámonos a un lugar lindo. Sí, vamos a dar una vuelta a la calle, ¿no? No, ¿cómo a la calle? Mejor aprovechamos que tu casa está grande y ellos están fumando y eso, y lo hacemos de una vez. Es que tengo que estarlos revisando. Mira, si en sus 5 sentidos ya viste todo lo que hicieron, ahorita más, velos, nada más. Tengo que estarlos checando. Bueno, mejor me voy. No te vayas. Está bien, vamos a mi cuarto. Bueno, esa voz me agrada, chiquita. ¿Qué quieres, chaparro? ¿Qué te pasa? ¿Nunca me habías hablado así? Bueno, ¿qué quieres? Dime. Oye, pues yo creo que ya me voy porque se están poniendo las cosas medio densas, ¿eh? Con esos cuates. Bueno, si quieres, le digo a mis carnales que se vayan para que no se moleste tu cuate. Pero yo y las nenas nos vamos con ellos, ¿eh? No, está bien, quédate. ¿Qué no ves? ¿Que este es hijo único y que de todos enferma hasta con el aire? ¿Eh? Ay. Ándale, cuatro ojos, directito y en la jeta, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo mejor sí me voy. Uy, qué genio. No, espérate. Espérate. Mariano, ¿qué no ves que es para darle el avión? ¿Y yo por qué tengo que aguantar las payasadas que le dices a ese? Con tal de quedar bien. Oye, ¿no ves que siempre hemos sido un cero? Por primera vez podemos divertirnos, convivir con los populares. Con chavas de carne y hueso. Dame chance. Ándale con la chava. Tómale. Bueno, está bien. Es más, si quieres, mira, para que no te desanimes. En buena onda, vete a mi cuarto. A ver, prende la compu, haz lo que quieras. Juega en la compu, ve la tele, no sé. Dale. ¿Sale? Está bien. Ve. Anímate. Y cuando cumplí los 5, ha sido mi regalo. Pues no sé, me ilusionó mucho. Ese me lo regaló mi mejor amiga. Yo ya no quiero ver tus muñecos. Tú sabes qué es lo que quiero que me enseñes, ¿no? Pues un juego de solitario no me viene nada mal. ¡Qué loco! Pone sus cochinadas con otros nombres para que no le caigan sus papás. Estoy harto de esto. De verlo. De oírlo. Para retener a un hombre solo con sexo. Hay algunas cosas que no te gusta hacer, pero debes de sacrificarte. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué te pasa? No quiero hacerlo. Mira... ya he hecho con otros chavos cosas que no quiero. Yo no quiero tener sexo. Quiero hacer el amor, no tener sexo. Y ahorita no es el momento. A mí no me vas a hablar así, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame!
¡Ya me hartaste! Si no me vas a dar lo que doy, me voy. Mejores viejas que tú están esperando por mí. No, por favor, no me dejes, bebé. Ay, no, ¿por qué no? Por amor, por amor. ¿Por amor? No me hagas reír. ¡Gordo! ¡Ah, no! ¡Gordo, no manches! Miriam, tú te mereces a alguien que te quiera y que te respete. Alguien como yo. ¿Alguien como tú? ¡Mariano, eres un niño! Uy, es que ya es bien tarde, no las veo. Ay, tú tranquilo, que ahorita llegan a perder. ¿Qué tienes ganas ya ahorita? Ya, pues da la fiesta, pues ya. Tú tranquilo, yo nerviosa. Le habías dicho que era domicilio. Entra, vamos, con ganas, dime qué pasó. Ya se fue. ¿Y ahora? ¿Por qué se fue tu galán tan enojado? ¿De a poco vas a tomar? A tomar no. Voy a sedarme, como lo hace mi mamá. ¿De lo que pasó? No, neta no. De lo único que me acuerdo es de que estábamos tomando. Pero pues, de lo demás ya no. No te preocupes, no pasó nada. Bueno. Oye, ninguna palabra a nadie de esto, ¿eh? No, a nadie. Pero, ¿en serio no pasó nada? Es que vi todo esto. No, seguramente solo se nos pasaron los tragos allá. Sí. Sí, solo eso. Niños, vámonos, que me tengo que ir a mi clase de zumba. ¡Córranle! En el camino les compro algo. ¡Niños! ¡Vámonos! ¡Ay, vamos! Adiós, pa, te cuidas. Bye. Bye. ¿Vas a venir a comer? No. Tengo comida con el diputado. ¿Y ahora qué les pasa a todos? ¿Por qué me ven así? No sé. Hola, ve. Eres una perdida. ¿Qué le pasa a ese? Miriam, me acaban de mandar esto. Es un video 3X. ¿Y yo para qué quiero ver tus porquerías? A mí ni me gusta eso. Miriam. Es que en el video sale esto. Donde acaban de ser detenidos cerca de 10 alumnos acusados de violación tumultuaria. Ellos se encontraban en una fiesta y se aprovecharon de una de sus compañeras que estaba muy alcoholizada. Abusaron uno tras otro de ella. Y justamente para guardar ese momento, grabaron las imágenes terribles en un celular. Y esas las compartieron a varios de sus compañeros. Es de esta manera como la afectada se da cuenta de la vejación a la que había sido sometida semanas atrás y ella no lo sabía. Actualmente, los detenidos están rindiendo, por supuesto, sus declaraciones a las autoridades competentes. A ver, muchachitos, ninguno de ustedes sabe en lo que se metieron, ¿verdad? Mire, ninguno de mis amigos y yo vamos a hablar hasta que lleguen nuestros padres. ¡Ah! Muy machitos ahora. Está bien. Solo quiero informarles que lo que ustedes hicieron se paga con muchos años de prisión. Sobre todo si lo hicieron con dolo. Y si se descubre que conocían a la víctima, peor aún. Sabemos que han hecho otras violaciones.
¿Cómo que varias violaciones? El hermano de la afectada comentó que ustedes han hecho eso varias veces. Que embriagan a sus víctimas. Pero es que, miren, no, nosotros no las obligamos a tomar. Ellas beben y luego las cosas pasan, pero es que... Ay. Eso se llama abuso y también se castiga con cárcel. ¡Confiesen, cobardes! ¡Confiesen! ¿Emborracharon a esa niña para después violarla? No, créame que no. Ella y su hermano solitos comenzaron a beber hasta que se caían de borracho. Esperan que les crea. ¿Todo lo que ustedes me dicen? Es verdad. Si pasó lo que pasó, es porque nosotros descubrimos cuando él se lo hacía. Y después lo comenzamos a grabar. Y como estábamos tomados, se nos antojó y... Pero... Yo no quise hacerlo. Solamente la subí a su habitación para que durmiera. Pues estaba ebria. Y... Tenía tantas imágenes en la cabeza, tanta pornografía por culpa de su hermano. Ella había dicho que yo solamente era un niño. Yo quería demostrarle de que era un hombre. ¿De qué otra manera se lo decía? ¿De qué otra manera se lo demostraba? ¿De cuál? ¿Qué no te malviaja que un día le puedan hacer eso a tu propia hermana? ¿Sabes lo que estaba viendo? Una de tus revistas de porquería con viejas encueradas. Eso es lo que estaba viendo. ¿Y sabes por qué? Porque las dejas regadas por todos lados. Yo estaba muy borracha y no me enteré de todo eso que me hicieron. Mi novio me acababa de cortar. Quería sedarme como tú, no sentir, no supe nada. Luego de estos meses de terapia familiar, en donde hemos visto que hay situaciones que se pueden arreglar y otras que no, ¿qué han decidido? Nuestra separación es inminente. Los muchachos se quedan conmigo. ¿Por qué han decidido que ellos se queden con su padre? Porque yo voy a ingresar a una clínica para superar mi adicción al alcohol. Yo me siento muy culpable porque si yo no hubiera criado a mi hija con la idea de que la vida con alcohol es menos dolorosa, quizá nada de esto hubiera sucedido. Si ella no se hubiera alcoholizado, quizá no lo hubieran violado y todo estaría bien. Yo me he alejado de tugurios y de table dance. Empecé una terapia para superar mi adicción a la pornografía y al sexo. Si no hubiera llenado a mi hijo con toda esa basura, él no lo hubiera compartido con ese muchacho. Este, a su vez, no se hubiera llenado con ella y hubiera llegado a abusar de mi hija. Yo quiero dejar de ver a las mujeres como objeto y saber que el sexo no es amor. También quiero ocupar mi mente en otras cosas, en otras actividades. Alejarme de la pornografía. Yo pienso dejar atrás las relaciones dependientes, donde me exijan algo que no quiero hacer a cambio de cariño, amor y comprensión. Porque aunque separados, espero recibir eso de mis papás y de mi hermano. También espero algún día poder sobreponerme del daño que me hicieron. Del qué dirán de la gente, de esos cientos o miles que vieron el video. Tal vez cuando lo supere totalmente, en un futuro se me vuelva a presentar. Los videos en internet duran muchísimo tiempo y
sin pensar el daño que le pueden hacer a las víctimas. Y espero seguir viviendo. En la actualidad, los violadores de la niña que inspiró esta historia purgan una condena de varios años. Ella y su familia siguen luchando contra las terribles secuelas que dejó este macabro acontecimiento. Mentes sanas son contaminadas por drogas, alcohol, pornografía. No permitas que eso les pase a tus seres queridos. No le aplaudas a tus hijos su promiscuidad y no los alientes a que se acerquen a situaciones que, lejos de convertirlos en hombres o en mujeres, puedan dañar sus vidas y las de muchos más. Siempre nos han dicho, conoce a tus amistades, ve qué es lo que tienen en computadoras, en sus teléfonos, y es un buen consejo. Y sobre todo, lo más importante en estos tiempos, en lo que algo está pasando, es conocer a tus hijos. Acércate a ellos. ¿Y tú? ¿Conoces a los tuyos? Ay, buenos días, ¿no? Perdón, buen día, ma. Es que sigo dormida. Uy, mira nada más, qué ricos huevitos. Toma, mi reina. No, perdón, pero no voy a comer, mamá. Ay, no, ¿y ahora qué hago con la comida? Es que me dio como un malestar. ¿Estás bien? Ay, la verdad es que no tienes buena cara, ¿eh?